Bien, señores, ¿cómo están? Espero que bien. En esta ocasión les traigo la revisión de Son Goku Super Saiyan 3 o Super Saiyajin 3 de la marca SH Figures. Y bien, vamos a comenzar con el empaque, que es bastante angosto. Parte de enfrente, ahí como podrán checar. Bastante angosta la caja, pero bueno. Y en la parte de atrás, con las diferentes posiciones y los diferentes accesorios de la figura. Y bien, eso sería todo por parte del empaque, al verlo por allá. Ay, casi tiro la figura. Os voy a incluir un instructivo, obviamente, para no cagarla. Esto es una revisión. Curiosamente nos incluye el stand, lo cual se agradece, vaya, por fin un stand. Nos va a incluir 2 semanas intercambiables, incluyendo las que ya lleva en sí misma la figura. Vamos a pasar a ver dos de pelea, de pose de batalla. Y son las mismas que vienen en cualquier figura de Goku. Nos va a incluir 4 rostros intercambiables, incluyendo el que ya lleva en sí misma la figura. Uno serio, mirando hacia la izquierda, creo, derecha para ustedes, con un degradado de pintura en el pelo y se ve jodidamente bien. Esta con lo es molesto, apretando los pinches dientes, odiando la pinche vida y como podrá checar. Se ve bastante bien. Este otro rostro sonriendo, ahí como podrán checar. Enfoque chingada madre, ahí está. Ahora sí vamos a pasar a checar la figura, así como sus pros, sus contras y sus demás accesorios. Y la figura es que me gustó bastante. Obviamente reutiliza todas las partes de cualquier Goku, por excepción de la parte de la parte superior de el pecho. Sí, pero todo lo demás pues es sacado de cualquier molde de Goku. O sea, no hay ninguna otra diferencia. No hay mucho que decir, la verdad. Vuelven a aplicar un sombreado en la zona de la ingle. No sé por qué chingados hacen eso. Este Goku, por ejemplo, no lleva ningún tipo de sombreado. Lo que no entiendo y no sé si lo quieren ver como una queja, es porque únicamente sombrean la parte de la ingle, toda esta parte baja y pues el resto de la figura no. No sé si quieran dar algún tipo de efecto o algo, pero es que no. Se ve muy bien con la cabellera de Super Saiyajin 3, la aureola. Se remueve nada más que si tengan cuidado, porque es bastante, bastante frágil, para que tengan eso en consideración. Si van a comprar la figura, si manténgala en el stand. Pero si sí tiene buena estabilidad. El degradado, pues nada más ese es inicial en la parte de donde comienza la línea de
el pelo, pero no hay más degradado en el resto de su cabellera, lo cual me parece así como de... Pero bueno. Y obviamente también lo que cambia es el cinturón, obviamente. Aún así se ve genial. Intercambiar lo que son los rostros, pues es sencillo. Removemos esta parte de la careta y no sé, vamos a intercambiarla por esta mirando hacia la izquierda, creo. Intercambiar lo que son las manos es sencillo. No sé, vamos a intercambiarla por la de teletransportación. Ahora, ¿tiene algún problema como con la figura de Vegeta, Super Saiyan? Que ya ven que tenía rebaba y alzabas lo que es el pie y se zafaba. No, en esta figura no. No encontré rebabas, no encontré ningún problema en la articulación. La articulación, si bien está rígida, no truena ni nada y se puede manipular bastante bien. Y tampoco está guanga. Yo creo que es el punto perfecto de articulación o de soporte de articulación, ni rígida ni floja, para que me entiendan. Ahora sí vamos a checar los puntos de articulación de la figura. Hacia arriba, ok. Pues no, que no tenía fallas. Es que le moví de acá pero ahí está, mira. Para que no se lleven esa impresión de que se botan los rostros. Rotar, ok. Juego lateral y por alguna razón lleva una pequeña articulación en la cabellera que no le es funcional para la figura, pero nada. Alzar lo que son los hombros. Ahí está. O rotar lo que son los hombros también. O rotar lo que son los bíceps. Doble punto de articulación en ambos codos. Rotar lo que son las manos y juego lateral. Rotación en lo que es en la parte de la cintura. Movimiento lateral. Echar hacia abajo un poco. Ok, está bien. Hacia atrás, más o menos. No es mucho, pero tampoco es poco. Abrir en forma de Y hasta ahí. Recuerden que este es un cuerpo 2.0. Lo que no me gusta es cómo se ve la parte de abajo, pero bueno. Rotar lo que son los muslos. Alzar lo que es el pie. Doble punto de articulación en las rodillas. Puede bajar, puede subir y lleva juego lateral. Y un punto de articulación en el empeine. ¿Vale la pena la figura? Pues a mí me gustó, no sé ustedes. No es cara, a pesar de que la cabellera es bastante pesada, no desestabiliza la figura y se agradece que nos incluya un stand. Recomiendo la figura, pues si la pueden encontrar en $60 o menos, es una buena figura. Y la pongo junto a Goku, estado base. Y bien, señores, espero que les haya gustado esta revisión y si no, ya saben, pueden mentarme la madre y con esto me despido.